Mi nombre es Hernán Darío Enríquez, soy docente investigador y trabajo también con el sector público en Colombia. En esta oportunidad les vengo a recomendar el libro El Estado Emprendedor de Mariana Mazzucato, que es profesora de Economía e Innovación de la University College of London. En este libro, Mariana Mazzucato nos pone a reflexionar acerca de cuál debería ser el papel que debe jugar el Estado para poder, digamos, concretar una senda de crecimiento de largo plazo de las economías, de tal forma que podamos conjugar los objetivos de un crecimiento inclusivo y sostenible. Mazzucato en su libro está desarrollando básicamente la contraposición de dos mitos que se generan para el Estado. El primero, de quienes piensan que es el sector público el que debe liderar los procesos de innovación y a partir de estos procesos generar valor agregado que al final se convertirá en la riqueza que sostiene un país. Y por el otro lado, de quienes piensan que el Estado simplemente debe atender las garantías y los derechos fundamentales y sobre esto disponer de su gasto para poder llevar a las poblaciones pobres y vulnerables a un mejor estado. Mazzucato, al contrario, nos dice que, dada la historia que tienen las inversiones estatales en la generación de nuevas tecnologías, el Estado puede ser mucho más allá de lo que nos proponen las visiones tradicionales de ambos lados opuestos. Por un lado, nos dice que el Estado ha sido históricamente el llamado no solamente a corregir fallas de mercado, sino a crear mercados a partir de sus inversiones en estados tempranos de las innovaciones tecnológicas. En función de esto, Mazzucato nos advierte que si no hubiera sido por los programas y proyectos decididos del Estado, no tendríamos las tecnologías que nos acompañan cotidianamente. Ella desarrolla específicamente el ejemplo de la tecnología celular, que no hubiera podido ser posible como la tenemos ahora, gracias a las inversiones que se hicieron, por ejemplo, en el Internet. Y que estas inversiones fueron dirigidas específicamente por agencias estatales que lograron consolidar una senda para crear estos mercados. De esta forma, Mazzucato nos está invitando a repensar el cómo estamos viendo la forma en que el Estado no solamente pretende hacer regulación o habilitación por la vía legislativa de las nuevas condiciones de los mercados, sino que también debería liderar aspectos claves que permitirían, junto con la reducción de las desigualdades sociales, la generación sostenible de crecimiento económico para seguir atendiendo los estados de bienestar. En este libro del Estado Emprendedor, Mazzucato también discute ciertos mitos que están alrededor del papel del Estado. Uno de ellos principalmente es de que el Estado y su burocracia no son requeridos o no son necesarios para dinamizar el proceso económico. Ella, por el contrario, nos está diciendo que no solamente es necesario que el Estado maneje intervenciones para poder corregir las fallas del mercado, sino que deberíamos repensar que la burocracia, vista de manera inteligente, puede aportar a los procesos de largo plazo que no necesariamente son del interés privado. Con un ejemplo específico, Mazzucato nos está invitando a que repensemos cómo, cuando nosotros mejoramos la calidad de la burocracia en términos de adquirir capacidades estatales, de mejorar la calidad del talento humano que pueda entender y llevar a cabo los procesos de innovación desde sus etapas muy tempranas, se podrían generar mejores resultados para la economía como un todo. Adicionalmente, Mazzucato también nos invita a pensar en cuáles son los beneficios sociales de que el Estado esté interviniendo en los procesos de innovación. Generalmente,
utilizando el ejemplo de la industria farmacéutica, hemos entendido y asimilado que los riesgos de estas industrias innovadoras deben ser compartidos por toda la sociedad, mientras que los beneficios terminan siendo privados. Lo que ella nos dice, por el contrario, es que deberíamos repensar en las políticas públicas que atienden a las innovaciones sociales, en que los beneficios también puedan ser retribuidos al Estado. Dado que, por ejemplo, en el desarrollo de vacunas, los riesgos iniciales de poder atender los procesos de desarrollo e innovación son sobre todo llevados a cabo por el Estado, pero al final, por los temas de las patentes y de los beneficios privados, las empresas inician un proceso de cabildeo para reducir sus impuestos o utilizan las herramientas jurídicas para pagar menos impuestos. Entonces no hay una relación directa entre la inversión estatal y su posterior retribución en materia fiscal. Finalmente, Mazzucato también nos invita a pensar en cuál debería ser el papel del Estado para poder afrontar las megatendencias que tenemos en el mundo, especialmente lo que tiene que ver con el cambio climático, lo que tiene que ver con el rápido cambio demográfico, especialmente el envejecimiento de la población, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la digitalización de la economía. Lo que ella nos dice es que deberíamos estar replanteando el papel actual que tiene el Estado en la forma en la que se ha desenvuelto en materia de las energías limpias y en materia de lo que significa las tecnologías de la información y la comunicación. No podemos tener un estado pasivo frente a ese rápido cambio que nos está generando las condiciones actuales, tanto del mercado como de población. Y por el contrario, el Estado debería tomar un papel mucho más activo frente a poder ayudar a solucionar rápidamente y con inversiones y programas de largo plazo estos problemas. Desarrollando un ejemplo sobre las industrias sostenibles, en especial las energías verdes, Mazzucato nos recomienda que deberían existir no solamente planes para innovar en esta materia, sino que también deberían existir formas y rutas regulatorias que permitan adaptar más rápidamente esos cambios en nuestra sociedad. Pensando en ciudades y en el estudio de las ciudades, siempre nos imaginamos tener a futuro ciudades limpias, descarbonizadas, sociedades de conocimiento localizadas en los centros urbanos, pero vale la pena, con el libro de Mazzucato, llamar a la reflexión sobre una pregunta, y es, ¿cuál debería ser el papel de la planificación urbana y del Estado en las ciudades para poder adaptarnos rápidamente hacia las ciudades resilientes que estamos esperando y hacia las ciudades que atraigan un conocimiento especializado para generar valor? Estas preguntas podrían tener una respuesta, al menos preliminar, a partir del libro El Estado Emprendedor. Muchas gracias.